Mi gente protésica, enmuflado una prostodoncia total con silicona y vamos a ver el procedimiento de eliminado de cera y algunos datos protésicos por ahí. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bien, mi gente protésica, he tenido que comprarme una nueva bebecita para el laboratorio. Y bueno, lo que he comprado es una jarra eléctrica. Claro que sí, con esto vamos a trabajar. Ya la antigua jarrita pues estaba un poquito ya viejita y nos hemos comprado reciencito, pensé que no había venido esto. Y bueno, esto hoy lo vamos a estrenar. Justamente quería grabar este video y dije, voy a comprarme una para hacer el video para mostrar aquí a los seguidores de Dato Protésico, ¿eh? Ya sabes. Ok, ahí está. Lo que vamos a utilizar primero es una jarra eléctrica. Ok, listo. Por cierto, miren esta belleza que hay por aquí. Estas cintitas. Ok, miren, con capacítate, ya saben. Así nos cuentan en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Ok, sigamos. Bueno, también vamos a utilizar una olla, bueno, para calentar el agua, para eliminar, pues, nuestra mufla. Bien, como saben, este video estoy grabando de noche y en la área donde yo elimino la cera, no hay luz. Y voy a tener que poner un foco aquí, no hay luz. Y vamos a tener que ponerle un foco. Entonces, ¿por qué motivo estoy grabando esto? Para que vean que no es tan fácil grabar los videos. Vamos a sacar el foco aquí. Sacamos el foco aquí, estoy sacando el foco. Y vamos a llevarlo allá. Si tuviera un ayudante grabándome, sí, lo haría más rápido. Y vamos a colocarlo aquí. Gente, ahí lo vamos a colocar ahí. Y dijo Dios, hágase la luz. Uy, está quemado, creo. Oh my god, ahora sí tenemos luz, mi gente, tenemos luz. Ok, bueno, estamos, ok, ahora sí ya tenemos luz. Ok, amigos, ya estamos aquí en la cocinita. Ok, y vamos a poner nuestra olla. Ahí está, esa es nuestra olla. Estamos eliminando el proceso manual del baño María, ¿no? Ya en otro video estaré mostrando el proceso de eliminado de cera a través del microondas, ¿ok? Entonces, hay mucha gente que trabaja este tipo de forma, esta técnica. Entonces, espero que les sirva el video. Agüita. Ya tenemos nuestra mufla, ¿ok? Es de metal. Y lo vamos a colocar ahí. Uy, por cierto, falta agua. Falta agua, señores. Voy a colocar más agua. Y vamos a colocarlo agua que tape la mufla. Listo. Colocamos el agua. Ahora vamos a hervirlo. ¿Saben qué, mi gente protésica? Estoy viendo que es mucha agua para una sola mufla. O sea, creo que la olla es muy grande, muy ancha. Lo suelo usar cuando tengo 3, 4 muflas, pero en este caso creo que vamos a utilizar la vieja confiable, amigos, la vieja confiable. Y pues por aquí tengo una ollita, es una ollita ya muy viejita, pero guerrera, ya saben. Una olla muy guerrerita, y no me da vergüenza mostrarlo porque todavía sirve, ¿no? Entonces vamos a colocar la ollita aquí, ahí, perdón, la mufla, y vamos a colocar el agua ahí. Sí, era demasiada agua. Y listo, ¿ves? Ya tengo. Miren el agua que me ha sobrado, un montón. Iba a gastar mucho gas. Así, gente, vamos a prender. Yo tengo miedo a prender. Ahí está, se prendió. Listo. Ahora sí, le ponemos a 5 minutos. A partir de que hierve 5 minutos, ya estaría listo para eliminar la cera. Mientras va calentando el agua para la mufla, vamos a ir a colocar también agua en nuestra terma, en nuestra jarra eléctrica para eliminar la cera. Vamos a colocarle agua
voy a colocar acá 1.5 litros. Es mucho, pero también quiero para mi café. Entonces, estoy grabando noche este video. Y así que vamos a comenzar. He puesto 1.5 litros de agua y vamos a prenderlo. Esperemos que necesito el café. También nuestro cafecito también aprovechando. Ya está en su punto. Miren cómo burbujea. Hubiera puesto unos huevitos a sancochar ahí. Hubiera hecho ya la cena completa. Miren cómo ya está listo la mufla. Ahora el problema es, no sé cómo voy a grabar para que vean cómo elimino la cera. Ese es el problema ahora. Ok, lo que yo tengo aquí es una, como una fuente para no ensuciar mi mesa, ¿no? Aquí vamos a eliminar la cera. Un cucharón, yo utilizo un cucharón de sopa, ok. Y también lo que uso es una cizalla, ok. No sé si, ojalá se vea. Lo primero que yo hago es sacarla. ¡Ay! ¡Ay! Casi se me cae la olla. Casi se me cae. Yo creo que merece una compartida y un like este video. Todo lo que uno hace por grabar videos. Entonces, generalmente, más bien voy a utilizar esto. Y yo generalmente agarro y lo retiro. En este caso se abrió. Muchas veces no se abre. Vamos a sacarlo. Ahí está. Le hemos sacado aquí. Y como pueden ver, ahí está. No sé si se llegue a ver. Voy a bajar un poquito la cámara. Ahí está. Ahora sí. Entonces, como pueden apreciar. Entonces, con la cizalla voy a retirar la placa y lo voy a agarrar de esta manera. Y simplemente con el cucharón vamos a lavarla. Vamos a lavarla. Y simplemente vamos a agarrar la misma agua que está aquí y vamos a lavarle en pocas cantidades. Ok, ya está. Agarro también la mufla ahí y lo que voy a hacer es voy a lavarla agarrando siempre esta es la mufla que está con no se ve, disculpen si es que no se ve bien, no sé si está saliendo en la cámara, estoy haciendo todo lo posible para grabar. Ok, ahora sí, y ponemos aquí con un poquito de ace. También puedes colocar ayudín. Esta es la parte de la silicona, les voy a mostrar la cámara. Ahí vamos, bien lavadito. Tienes que tener cuidado, a veces te salen algunos dientes porque obviamente la silicona no tiene la misma retención que un yeso. Entonces, por el momento no se ha salido nada y ahora sí simplemente lo vamos a enjuagar nada más con la misma agua. Una vez más se me mueve la cámara. Es que de verdad es que este es uno de los videos más difícil. Me gustaría grabar videos. De verdad es complicado grabar un video. Por eso estoy grabando de esta manera para que ustedes puedan ver. Entonces voy a agarrar el agua aquí. Poquitas cantidades. Ok. Poquitas cantidades de agua. Ya tendríamos nuestro primer lavado. Pero aquí falta algo. ¿Qué creen que falta? ¿Qué pusimos allá? Lo que hemos puesto es nuestra jarra eléctrica. Ya tenemos la agua súper limpia. Aquí, ahí está la jarrita. Y con esto damos el toque final. Ok, miren. Espero que se vea ahí. Ahí. Vamos a colocar ahí. La agua limpia. No, en pocas cantidades. Y con esto ya logramos lavarlo por completo. ¿Cómo te das cuenta que la silicona está bien lavada? Cuando empiezan a salir estas pequeñas bolitas. No sé si se vea. Ahí, miren.
Ahí. Ven ahí esta bolita. Entonces, ahí. Entonces, ahí está. Y vamos a colocarlo aquí. Y el otro también hacemos lo mismo. La que está aquí. También pasamos un poquito de ace. Ok, pasamos un poquito de ace. Bien lavadito, en formas circulares. Y listo. Y vamos a lavarlo. No apaguen la olla para lavar. Ok. No apaguen la olla para lavar. Voy a colocarlo ahí. Y luego voy a dar el lavado final. No sé si se ve, espero que se vea. Con la agua limpia de la tetera. Si no tienes jarra eléctrica, puedes tener una tetera también. Antes lo hacía yo con tetera. Y listo. Miren cómo quedó acá adentro. Miren cómo quedó. Apagamos la olla. Y listo. Y así ya tenemos un eliminado. Uy, mira, parece que fue una sopa, el aderezo. Gente, es el momento donde que tienes que compartir el video y darle me gusta porque mira. Estaba grabando y se me acaba de caer el ace. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Mira, se me acaba de caer todo mi ace que tenía en mí. Ha caído aquí en la cama de mis perritos. Y bueno, ok, yo tenía mi ace aquí. Ok, entonces, bueno, ya tengo aquí el enmuflado. Ok, ahí se puede apreciar. Ya tengo aquí el enmuflado y vamos a colocarle el separador. Vamos a colocarle el separador. En la parte de la silicona, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, perdón, en esta parte de aquí de la silicona, solamente se va a colocar aislante en esta zona del borde. Y la parte superior, ¿sí? Vamos a colocar un poco caliente, no mucho. Vamos a colocarle el aislante. Ahí está. Solamente la parte del borde vamos a pasar el separador o aislante. Y ahí podemos apreciar cómo quedó la silicona completamente limpia. Eso fue el proceso de eliminado de cera con la silicona. Ya estaremos mostrando otros eliminados de cera con diferentes tipos de materiales al momento de enmuflar, ya sea con yeso, con microondas y lo que más vaya encontrando más datos protésicos para ustedes. Gracias por ver este video y por llegar hasta aquí. No olvides compartir para seguir creando más contenidos aquí en Dato Protésico. Este es Dato Protésico y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao, chao.